All right, guys. Hey. Welcome back to a new Carne Asada con Archie Trucks. OTM edition. OTM edition. Lo prometido es deuda, así que hoy hicimos un chicharrón ribeye estilo RGB, al modo de nosotros. Y le vamos a poner, no la receta, pero cómo hacerlo. También este video es sponsored by Sol Chelada. Solecito. Corta limón, carnal. Yo ya trago cebo. ¿Tú? Así que este video es carne asada con el Chuck. Ya tiene mucho que no hacíamos este marato ya. Videito. Se nos ha pasado. Hemos estado ocupados, gracias a Dios. Y la gente nos ha dicho, güey, ¿qué onda? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Se hace. Se hace. Agarramos unos vasos coquetos porque no tomamos virón aquí nosotros, tomamos puro pisto. Nada más para que sepan. Voy a poner esto aquí para que no se nos pongan las moscas, doctor. Porque está el mosquero. Sí, está summer. Sucks. Hate it. Mira. Ay, qué sabroso. By far one of the best beers. Sol Chelada. If you haven't tried it, make sure you try it. Cheers. Salud, bato. Ah, su madre, me ha calmado. No te había comido, ¿verdad? Sí, ya. Ya no, ya lo hicimos. Le vamos a hacer ahí el B-roll, ya comimos, pero le vamos a poner el videito de cómo lo hicimos para que ustedes lo hagan y se antojen y le chingan. Y lo miren. Pero empezando, carnal, con el OTM. Estuvo bueno. Este año estuvo 100 veces mejor que bandas y trocas en mayo. En mayo. Y digo yo que fue la razón porque donde estábamos, pienso yo que el Gold Section es más, like, más para clubs, more, you know, for the top dogs que andan ahorita afuera. And nosotros estuvimos, estábamos muy lejos, ¿verdad? Estábamos muy lejos. O sea, el layout como lo hicieron, it was a little bit different a como lo han hecho. Entonces, sí estábamos un poquito afuera de la zona del food traffic, o no alcanzamos a vender mucho. Y sí nos agüitamos tantito, ¿verdad? Porque aparte de eso, no alcanzamos a entrar a grabar en el Burnout Pit. No grabamos, no saludamos gente, o sea, es que hay muchas cosas que hacer. Sí, estábamos muy arrinconados y no sabíamos a qué hora hacer esto, qué hora lo otro, y luego pues estaba lejos, ¿verdad? Para ir todo hasta allá, hasta el Burnout Pit, y luego que no nos dejaron entrar. Y que ahorita, y que espérame, que yo sé, pasa, resulta que pasa. Y ni modo, o sea, no tenemos mucho evento y sabemos cómo está la onda de que... Están ocupados, están ocupados. Y se ocupa uno, no es que no quieran... atender a todos, o sea, no podemos atender a todos. No es que no te quieran atender, ¿verdad? Pero si nos agüitamos tantito y dijimos, man, vamos a pensarle para OTM. A ver cómo nos va, porque si realmente, pues uno hace el gasto para ir, ¿verdad? Para hacer travel hasta allá y al fin del día que no hagas nada, no vendas, no agarres un poquito de dinerito, pues sí te agüitas. En todas ocasiones, ¿verdad? No me tiene que hacer un evento, pero este evento, como quien dice, lo que no pudimos hacer en mayo, ¿en pues mayo? Aquí lo hicimos. Sí, porque se notó, porque yo ni hice película, hice que 2-3 minutos. Ya. Yeah. O sea, no hubo chance. En este hicimos hasta de más. ¿Verdad? Shout out a los compas que siempre sacan la edad con uno. Y desde que entramos, this is your spot. Whatever you need, let me know. Carnal, ocupo media pass. Está bueno, we'll get you media pass. Y el último, yo sé que no hubiera ocupado, no me pude comunicar con ellos, pero tuvimos la chance de entrar para adentro. Nos metimos atrás con los vatos de Andy Gas. Y ya nos pudieron corrernos. Entonces, ya estando adentro, pues ya me introducí con Andrés. Yo a Andrés no lo conocía, conozco a Mario. A Andrés no lo conocía, ahí me introducí con él. Y siempre bien agradecidos los chavos. Bien agradecidos el apoyo que nosotros les damos. Aparte que somos de acá del Valle y son bien contados los que van para estos shows. Yo sé que fuimos nosotros. De RGB fuimos nosotros. Chuy. N.A. N.A. Motorsports. Y Guacala, ¿verdad? Es otro de ellos. Guacala. Entonces estuvo contadita la raza que apoyó y que fue al también a Audio Shop. Audio Shop también andaban ahí.
Incluso pues ellos son los que ponen el show, ¿verdad? Sí. En esta ocasión, en este evento. Pero sí nos la pasamos bien perro. Bien perro. Se notó porque pues hubo videos desde el lunes hasta ahorita, ha habido videos. Porque ha habido, estuvimos ahí en acción. Sí, lo pusimos. Padre. Ahora es la escarnazada. Yeah. Una escarnazada porque es chicharrón ribeye, pero igual usamos la leña y usamos todo el show para hacerlo. Que incluso ahorita le vamos a poner aquí un video cómo hicimos el ribeye. Además que hacemos un buen skin porque pues sí había muchas moscas y estaba pelea y pelea, o mejor ir a... Sí. Acabamos y luego limpiamos y... Y luego el vecino. Cosa de adrede, se pone a cortar el zacate. Pero bueno, le vamos a enseñar un videito de cómo fue el proceso, en cómo hicimos el chicharrón ribeye, así que quédense en sintonía. Aquí como pueden ver, echamos un poquito de manteca para que se haga el chicharrón. Aquí cortamos unas tortillitas en estilo totopo, las aventamos al sartén con aceite para que se doren y que chillen. Aquí estamos cortando nuestro ribeye. Ya él puede cortarlo a usted al gusto que usted quiera. Nosotros lo cortamos más o menos en unos trozos grandecitos. Le echamos sal y pimienta. Igual usted le puede echar lo que usted quiera. Ya los aventamos al sartén para que se doren. Para que sean charrón. Y acuérdese de subirle la lumbre. Súbale la lumbre. Cortamos un aguacatito. Porque ese va a ser la cama que le vamos a poner al ribeye. Igual echamos sal al gusto. Limoncito. Más para que le dé saborcito, excelente. Empezamos a decorar la cama de aguacate con los totopos. Para aventar el chicharrón en el medio. Como un tipo chicharrón ribeye botanero. Que en verdad salió de caché. Pero sí, esta vez tenemos la onda de la pantera, pero también tenemos la onda del primo, la TBSS. TBSS con ese wheel combo. So, ya van dos eventos que le hemos llevado, que es West Texas y ahora en OTM. Y ha tenido fuego, o sea, sí, estaba muy elevado el show. Dices que hay que hacer una camisa. Hicimos una camisa y shout out a los compas de Fast Screen Print que trabajaron duro. Sí. Aparte de tener el trabajo que tienen ellos, trabajaron todavía parte duro para tenernos la merchandise nosotros para el evento. O compas, shout out a Fast Screen Print, sacaron la daga. Sí, y... porque si se vendió esa camisa, llevan los chavalos ahí. Dije, dame la TPSS y esta es. O agarraron la camisa y se tomaron la foto con la. Y eso estaba mamalón. Era algo nuevo para nosotros y. Y no, la verdad se portó bien padre. Nunca lo habíamos quedado en un OTM, un bandas tan noche, por la razón de que estaba muy lleno. Entonces no podíamos ir para atrás al backstage, porque pues entendemos, ¿verdad? No siempre se puede, no siempre se va a poder. Pero esta vez sí se pudo, entonces nos lo pasamos bien en machín. Agarramos behind the scenes, ¿verdad? Cómo viene el artista, cómo llega, sube, la seguridad y esto y el otro y el ambiente. Es diferente el ambiente estando atrás que estar enfrente, ¿verdad? Estamos un ladito, a ver, el video que subimos del ladito, pero estando acá atrás te sientes más safe porque andaban tirando virongas. Sí. Todos andaban tirando tiri virongas everywhere. Se querían volar la sierra que estaba ahí. O sea, sí hay un poquito de descontrol. Y luego ya cuando se acabó el show, pues ya nosotros nos fuimos para la trailer para subir todas las cosas y amarrar la troca, llevar todo. Y no, todos nada bien locos. Hey. Y como te digo, nunca hemos experimentado eso porque nunca nos habíamos quedado tan tarde. Pero la mentalidad de nosotros era dejarla traerla ahí esa noche, irnos, descansar y en la mañana derechito otra vez al evento, a levantar la traerla, subir la troca y ya venirnos para el valle. Pero, yo pregunté, dando un güero ahí, y dije, oye, carnal, what time do you open? Dijo, no, we open until Monday. Hombre, le dije, pero bueno. Dijo, no. Dijo, si está aquí, it's going to stay here. Y lo hasta el Monday. Dije, cambio de plan. Hay que subir todo. Entonces, nos tardamos un poquito más. Nos tardamos como unas 2 horas para acomodar la merch, subir la troca y la línea nunca se movió. Estuvimos ahí. Hicimos, fuimos a la trailer
O sea, y luego movimos lo que estaba adentro y luego aparte de la troca y todavía había la pinche línea. De línea. No, Y me dio. luego ya llegaron los del evento, de ahí del Texas Motor Speedway, y abrieron la otra entrada, que es la Main Entrance, South Entrance, y ahí tuvimos la chance de oportunidad de salirnos y vámonos. Pero pasa Pero... adrede, porque hasta hubo gente que está con el drone ahí, pasa y pasa. Y Sí, pues estaban agarrando los datos estaba agarrando furios. video. Pero nos la pasamos bien machín. Desde que llegamos, llegamos con las ventas y el venta todo el día tuvieron las ventas. Y compa Avi y Y Mono, mono. shout out, también porque sacaron la daga pull through todo el evento. Y nosotros, pues como somos, es un four man team, pues tenemos que irnos, ¿verdad? Uno para esto de las trocas, el show. Los dos lo fuimos para el burnout, Por pero luego burnout. para el racing. Yo fui el único que me fui para el Yo racing. me fui a grabar. Para el racing. Igual, pues para ustedes, ¿verdad? El content que Para agarramos que miren vea lo que está pasando. es para ustedes. Entonces, se va a ir La la máquina. lawnmower. Si es vecino. Nunca en Le su pones vida. ahí subtítulos. Y subtitles. Pero no, bien machín. El Burnout Show, espectacular, como siempre. ¿Cuál toque te Sí. gustó más? Pues lo que pasa es que hicieron un show, se acabó, pero como que no quedaron contentos. So, entró otra vez On The Gas, y luego se vino Freddy, y luego se vino Isma, y otra vez hicieron el desmadre. Porque yo lo había acabado. O sea, Sí, ya. cada quien hizo su show, ok. Ya se había acabado. Pero otra vez se metieron. Y bueno, pues dale. Y le dieron otra vuelta. So, hicieron dos veces el show. So, por eso yo agarré como casi 20 minutos De Racing, va a subirlo al video. de puro. El video next video que De subemos. puro burnout, ¿no? Como casi como 15 gigs de. No estaba más ahí De parado. puro burnout. Sí. Es que, pues, como digo, logramos que nos den la oportunidad de estar adentro, porque, pues, no todos, Eran ¿verdad? contados. Era más la gente que estaba como el equipo de Freddy, el equipo de Gas, o sea, de troquear. O sea, los que tenían cámara estaban Y adentro, luego pero no estaban adentro. nosotros Y eran los sonsos del otros. valle. Unos 11, sí. Pero sí, nos lo pasamos bien machín y estando en el mero action. Aparte te da miedo, ¿verdad? Porque como Sí. se acabó el show, ¿verdad? Como esto, se acabó el show, yo me metí para adentro. Y ya voy caminando para allá para el Tekashi y miro que él hace veto, que no se arrimara nada, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, puede traer alrededor o algo, nunca sabe. Entonces ya me hago yo para atrás y ya voy caminando yo para el exit y empieza Isma a hacer burnout. Y luego no se ve nada, güey, porque pues está la No, madera. pues Y no yo estaba sé. asustado, estaba recording, pero a la misma vez estaba como, ¡fa! No me va a pegar. So, es el little action packed, el little nerve-wracking, ¿verdad? Estar ahí en el ambiente, pero es otro rollo Y las esta vez se hicieron carreras. un poquito más grande. Lo hicieron como. Es redondo, pero lo hicieron más para atrás. So, así daban la vuelta estos vatos, se iban. Porque Estaban antes más atrás. iban y ahí se acababa. Bueno, ahora sí daban toda la vuelta. So, estaba bueno. O Can't sea. wait to have our burner truck out there. Yo sé que dijimos que iba a salir pronto, pero Pues no se ha podido. no se ha podido. Estamos trabajando en ella todavía para que quede Sí, queremos 100%. dejarla bien y anunciarla bien y que sea la oficial, ¿verdad? Sí, No, y que quede. queremos hacer ahí está. Y luego, bueno, pues le falta. O sea, mejor de una vez, aunque se tarde, ¿no? Pues hay más tiempo que vida. Meterle todo bonita, meterle el wrap, meterle los tubos, todo, y que esté safe, ¿verdad? Que Porque esté safe, porque de qué eso. sirve que estés ahí, Mira que ¿verdad? Que andan te. ahí choque y choque como bumper cars. Que quede safe y todo para andar a gusto en ella. Que no le gusta. Pero eso es catch it real, real soon. Ya falta bien Sí. un poquitito. Yo sé que todo el video he dicho falta un poquitito. No, pues sí. Pero sale una cosa y hey, le calamos esto, le calamos lo otro, le calamos para acá. Ok, let's do this, let's do that. No, vamos a quitarle, vamos a ponerle esto, vamos a cambiar el otro. Y pues ni modo, se pasa Queremos el tiempo. dejarla que se mire bonita, o sea, Sí, que se que mire se mire bien. bonita Retro Mark, ¿qué es esto? o sea, WrestleMark. Retro O sea, Mark. que va a quedar, o sea, como si fuera un. Pues para qué es para Burning, ¿verdad? Que se mire padre. A burnout. ¿Tú haces burnout Bueno, tengo que enseñarme. No, yo mejor ya grabo. o no? No es tan fácil como se ve, está duro. Está difícil coordinarte como esos chavos que se coordinan uno al otro. Sí, Oh, ¿qué para dar están vuelta. haciendo? Está difícil, no es fácil. Se mira bien fácil, pero no está fácil. No está fácil. Entonces vamos a tener que ocupar bastante práctica Práctica. para poder agarrar la onda bien a bien, para poder hacer bien los burnouts. ¿Qué más interesante Pues del show? yo traté de grabar trocas que no grabé en mayo. Pero esta vez hubo más Fords, casi todo este lado. O antes estaba Timberland, ahora estaba ahí Empire. Estaba todo lleno de F-150s. Había como unas 20 o 30. Como que hizo Dominate las single cabs Las single Fords. cab, sí, pues. Hizo Dominate
mucho ahí hoy, el, o sea, en ese evento. En ese, el, yo que lo miré y el suero que estaba ahí en Mamalón, que nosotros vemos encima, oh, ¿verdad? Encima ves esos setups. Era el de Friendly Fort. Yeah, Friendly Fort. Ese setup que hicieron estaba bien mamalón. It was so professional que si nunca has ido a CIMA and you saw that... ¿Es donde CIMA? It's a showcase. That's what they do in CIMA. Los tubos, las banners, el floor. Piso. So, man, it's awesome. It's awesome. Que está bonito para hacer. Un cáncer para ese está bonito. O sea, hacer como un 10x10 o 10x20. Un 10x10 nomás el little... Sí. That'd be awesome. ¿Quién sabe dónde? Tienen que rentarlo. Tienen pues que rentar. Ese floor es como una, es como un puzzle. Eso fue lo que es un puzzle. Se pone y lo ya se hace. Tú lo haces como tú quieres. Hay el 10x10, el 10x20, el más grande. Imagínate nosotros hacerlo. Okay. Sí. No, es una joda. Yeah. Armar no, yo siento que antes era más cansado. Cuando era la pura tent. Cuando era la pura tent, ¿verdad? Sí, porque pues estaba ardiendo, estaba sentado. Nada más está caliente ahí. Y lo peleando con el aire, que se te vuelan las camisas, sí, te como que esto, te cansas más. Otro. Y ahora con el trailer, pues, estás adentro, más checando. Sí, pues ya ves, o sea, nos fuimos de aquí al valle temprano el viernes, llegamos de buen tiempo allá, ya nos dijeron dónde estábamos, acomodamos la trailer, y ahí mismo empezamos a hacer el setup, que era el display de afuera, ¿verdad? Las camisas. Yeah. Y ya dejamos todo listo para el siguiente día, que era saber y llegar, y nomás llegar y armar, y hacer todo lo que teníamos que hacer. So, es más, se más se facilita. ¿Cómo es? Facilita más. Más rápido. Sí, para hacer todo el rollo. Y pues fue una inversión. Es una de las inversiones más grandes que hemos hecho. Yeah. Y lo que es el interior está hecho. Lo de afuera también está hecho. Pero sí queremos ponerle un wrap, pero no sabemos qué wrap ponerle. Vamos a ir con unos compas que nos hagan un design, varios designs, y a ver qué decidimos en ponerle, que diga official. Lo estoy viendo para allá porque la estoy viendo derechita. Y lo hacemos una tour, un booth tour. This is the official show booth trailer, whatever. Sí, bueno, para la gente que quiere hacerlo, pues ahí está, pues ahí pueden ver. Hubo varias que ya en la noche que ya no estábamos viendo, ya ves que tiene, le pusimos RGB lights alrededor. Sí. Y se arrimó uno bien mamajo y dice, carnal, deme unos tacos. Pero no, ya estamos... No es taquería, sí. Primo. Ah, chinga, pensé que era taquería. Es como te digo, no muchos hacen esto. Yeah. Todos es como siempre han hecho, ¿verdad? Que son las tents, your merches and tables. Y este jale es un concept más diferente. Y ya lo hemos dicho en videos anteriores, ¿verdad? Este campeón nosotros lo agarramos de los compadres de Low Trends, que fueron los que nos hicieron abrir los ojos, ¿verdad? De que, hey, man, este setup eliminates the footwork, como quien dice. Yeah. Y que hay que amarrar la tent, y atrévete esto, y hay que amarrar el otro, y hay que para acá. Y se volaron las camisas, y se volaron esto, y cómo comamos aquí. So, esto que hicimos, lo hicimos al gusto de nosotros, y... Para nosotros tener agarrar las cosas más fácil, saber dónde están las cosas y poder estar con los customers. Y he visto también cuando el setup antes, cuando llegamos aquí al valle, abrí los tubs y estaban todas las camisas como con sudor. Sí. Porque tanto que está encerrado todo. Y luego, con esto, pues no, porque están ahí abiertos y está. O sea, se mantiene la camisa limpia y fresca. Tuvimos un poquito un problema con el mini split en este evento que no estaba desaguándose. Sí. Y eso pasó ya durante el día. Ya tarde. Dije, pues ¿por dónde está saliendo el agua? Porque tiene que desaguarse a huevo. Me fijo adentro y estaba tirando para adentro. Entonces, la razón que estaba tirando para adentro es que estaba como en un tilt. So, el agua no salía para el drain, sino se estaba saliendo para afuera. Yeah. Ese fue el único detallito que tuvimos. El único problemita que tuvimos con este, pero ya le pusimos una bucket y ahí caía el agua. Pero más para allá, todo lo más ran smoothly. Sí. No estaba tan caliente, sí estaba caliente, pero no estaba tan caliente y funcionó todo muy bien. Perfecto. Ah, pues el Iron Nen jaló, ¿te acuerdas? Sí, el Iron Nen jaló. En West Texas sí me jaló, en West Texas jaló machín, ahí no jaló, no sé por qué. ¿Quién sabe? Estaba... Caminabas unos cuantos pies y jalaba bien padre. Caminabas a otro lado y ya no jalaba. Y caminabas para acá y jalaba, y así es tú. Batallamos con la gente que es buena, gente que quiso pagar con tarjeta. Sí, hubo bastantes feos que no pudimos hacer. No se hizo. Yo como que era... No puede, pues digo, como que le da un sticker o un lanyard. Primo, no puede, pero pues te voy a dar algo, ¿me entiendes?
O mandaban Cash App y es que no se está mandando, está bien, carnal. Sí, es que pues, tampoco no quieres decirles que no, ¿verdad? No puedes, o sea, no puedes negar el aseo, ¿verdad? No, no va a hacer daño, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Muchos, yo sé que muchos van y pues van y dan el apoyo. Y pues de una que no te lo mandaron o no cayó el Cash App, no pasa nada. El chiste es que, o sea, nos están los chavos, ¿verdad? Pues representing, ¿verdad? O sea, una camisa que se vaya ahí, pues no pasa nada. No, no pasa nada. Pero sí, bien mamalón que estuvo este show, man. Backstage. Sí, nos pegó mucho también los lentes. Hubo mucha gente que nos compró los lentes. Es crazy. Sí, porque ya van tres veces, bueno, sí. Los dos eventos que, y no la gente, en este sí pegó. En este sí la gente, dame los lentes. Violito. Y también los Straw Hats, y entonces compré más. Yeah, we sold out of Straw Hats. We sold out. Almost sold out of glasses. We sold out in a couple of sizes. So yeah, this show for sure was deck. La favorita ha sido la de hasta ahorita, la favorita, estilo RGB. So, a ver si sacamos otros colores. Mm-hmm. Ya sea como en beige, en gray. Vamos a enseñarle aquí la raza. Who's deck? In the back. This is my schnauzer. Deck. Deck. Chifladillo. Corre, ándale. Pues ya, guys, bien emocionante este evento. Sí. Y lo dijimos, ya teníamos planeado este video. Yeah. Y ayer lo íbamos a hacer. Del martes lo íbamos a hacer. Sí. No se pudo. Ayer, ya bien convencido, lo íbamos a hacer. Se vino el agua. Y ya no pudimos hacer el video. Y luego se vino el agronazo. Y ahorita también incluso hay un poquito aire. De repente lo va a levantar el mic. De repente no lo va a levantar el mic. Ahorita estamos usando los mics nuevos. Sponsored by Hollyland. Lark M2 se llaman. We'll see how they work. Si no, poner un bad review ahí. No jalaron, primo. Checa la ISO. ¿Dónde? Muy oscuro. ¿Qué? Sí, como te digo, esta vez yo grabé más o menos. Es que pues, había mucha gente. No me daban chance. Y hubo gente que sí se paraba. Y sí, pero había gente que le valía madre. Sí, de repente, topeteaban. Y me pegaban. No puede hacer nada. O sea, el evento, o sea, ellos pagaron para estar ahí, ¿verdad? ¿Para qué te vas a enojar? O sea, todos pagamos para estar ahí. Pero como digo, o sea, hubo gente que sí me respetó, hubo gente que no. Y dijimos, así es, o sea. Así es este rollo. Más para allá, como te digo, nos pasamos bien machín. Los shows estuvieron espectaculares. Sí, I really enjoyed them. Sí. I really enjoyed the time. I'm right in the action. Sí. Right in the action. Sí, porque estábamos, comenzamos, pues, no comenzó todo late, pero sí comenzó ya como de las 4 en adelante. Sí, es que fue las 4 en adelante. Y dije, ching, o sea, dije, pues, se me acaba el sol y no me da chance de grabar. Sí. Porque pues, hemos hablado un poquito con sol, ¿verdad? Pero no. Recuerda que lo que lo hacen en la mañana y estaba bien bright. Sí, estaba bien bright. Es que era el 11 in the morning. Y eso que pues, yo tengo el filtro que le puedo bajar, ¿verdad? Y como quiera, pues, le subía todo. So this has to be a perfect time. Sí, porque me gusta, ¿verdad? Tampoco, pues, a mis cines me gustan, ¿verdad? Que se miren bien. Y ya, como que el Golden Hour estuvo bueno, como que. ¿Cuál otro que te gustó más? Que estuvo, oh man, like. Pude grabarle esta. Fue una que es como una. Era como una C10, como una 70 algo. Uh-huh. Y era como azulita. Esa se guachaba. Retro, ¿verdad? Si estaba untada la comida, ahí estaba solita. Yo busqué y lo. Mira, esta es. No me quedé para acá, para allá. Y me dejaron porque nadie pasaba por ahí. Sí. So, me grabé. Esa me gustó, esa. Y la Ford, una azul. Que era, yo pensé que era 4x4 porque tenía también el drag enfrente. Se guachaba eso como le cago. No, la onda. De todas esas Ford, porque en ese lado, como te digo, había como unas 15 o 20, o sea, seguiditos. Y era pura single cab Ford con bajitas, con rines. O sea, Ford eso dominate. El show dominate Ford. Ford is dominating actually the game right now. O sea, yo vi, dije, ¿qué es esto? Todo, güey. Si no, Ford. Todas Ford. Sí, todas. Sí, pues es que está también. Anyway, esta Chevrolet está pura cecita. Ya, no, pero Chevrolet. Chevrolet es. Necesitan sacar algo, güey. Necesitan sacar algo para poder. Nada, pues yo. Está bueno, pues pueden sacar algo, pero pues. Es que miras una Ford y está chula la troca, güey. Está chula. O sea, aunque sea, hay gente que no le gusta. Bueno, la gente que dice que es puro Chevy. Pero mira el Lightning. Ah, me gusta el Lightning. O sea, ¿por qué miran? Eres puro Chevy, pero te gusta el Lightning, ¿verdad? Así es. Sí, está bien bonita las Ford, se salieron bien malonas. También correlonas de factory. Minor bolt-ons, que un intake
en your exhaust y ya ando volando. Sí. Ando volando. A rato vamos a tener uno for nosotros también. Hacemos algo. Aquí estoy viendo los tres proyectos que tenemos. Cuatro con la Burn Truck está allá. Ni uno está terminado más que la Pantera. La Pantera. Es about 90%. Le falta interior and a sound system. Yeah. Más para allá, everything else is done. Kilo needs paint. And needs wheels. He already has a system, has a drop, de todo. So, la Kilo. Vimos una allá, una vez que es la idea. La que estaba en la JTX, no, estaba en Team Billet, pero esa yo la vi en LST y acaba de salir ese pattern de rims, que es el mismo pattern que tiene la Burn Truck, the other guys. La azul, the same pattern, I think they're third, más que en esta son 30s, en esta es una grisecita, esa está bien perro, those are some fucking badass wheels, y ese es el concepto que queremos para esto, do the big wheels in the back. Sí, porque pues, esta sí es una true Cheyenne mexicana. Yeah, it's 100% Cheyenne. Es Cheyenne, es 100% mexicano. So. Yeah. Ta. Pues son los planes, es la Burner Truck y lo sacar la esa, mm-hmm. la tuya, y luego la OBS. Yeah, la OBS también. La OBS probably just keep it, you know, original. Unos 17x11s or unos 20s que se miren machín. Algo estilo RGB. Algo así. No tan fancy. Maybe a paint job. Yeah. Maybe. Él como quiera ese troquita, pues es que es el second owner, ¿verdad? Yeah, it's the second owner. It was the first owner. We're the second owner. So, está cuidito. Tiene todo, tiene los original mats, original todo y todo. No te nada estrellado enfrente, nomás el espejo, ¿verdad? Pero que digas tú que te dé el pen, o sea, todo. Sí, no, está enterita. Esa OBS. Y ya no estaba parqueado porque, pues, man, we're busy. We're super busy. Poco a poquito estaba metiendo. Por eso no ponemos muchos videos, porque no tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? No podemos, vamos para acá, el otro no sé, a veces no se puede, tenemos, no bien ocupados todo el día, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, entonces ya pues, cuando quiere hacer algo, pues ya, es very late. Sí. Ya no puede, güey, vente para acá, ya no se puede. Y pues, mira, es nomás somos yo y él, no hay nadie más, entonces nomás somos yo y él, y a veces no se puede. Como que viene el promo, bueno, queremos hacer el promo para el Charro Negro. Queremos el Charro Negro. Hopefully we do it in a couple of days. We'll see. It'll be a Halloween drop and it'll be Halloween only. So si no han comprado. Ya está bailando, pero el Charro Negro. Ya está bailando. You go to archivetrucks.net and get you el Charro Negro Halloween edition. And it's just going to be for Halloween, that's it. Yeah. Probably a week after Halloween. Se cierra. Ya no se van a hacer otra vez. Sí, mucha gente ya los compró. No, no había estado un charro, ¿verdad? Ahí está alguien. Rolling. No habían visto una SS Clone con Halloween Team, fue el que me dijo el vato. Había visto con muchas pegadas, pero una sola. Sí, con una sola, vato. Fuck it. Give me large, extra large, 2X and 3X. Parate, coronel. Para toda la familia. Pero, man, the experience of this show was top notch. Estando ahí con los artistas, yo tomé una foto con Tony Aguirre. Ya los demás, sí, deja, like, sí, security, tal. Like, bien protegidos. Ya no pude uno entrar ahí a tomar una foto. Pero Tony Aguirre sí, ¿verdad? Sí, y se portó bien machín. Pues, yo vi cómo se bajó, dijo fotos, el que quiera, ¿verdad? Y todos se fueron. Sí. Porque dijo fotos, el que quiera. Pues, se dio el vato a las fotos. Y lo demás, todo el mundo. Y lo demás estaban bien protegidos. Fue entrada y salida. Lo volaba, pum, 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 no, no. Y no dieron chance de. No chance. De tomar una foto con los demás. Pero el Torres y dice: échale, ¿cómo dijo? Ahí está el video. Échale ganas, carnal. Échale. Algo así me dijo. Es una motivation, ¿verdad? Es una motivation. Échale ganas al. Algo así me dijo el vato. ¿A la empresa o al equipo? Algo así. Yo nunca lo había visto a él. Nunca. Nunca había visto un concierto yo de él. Pues yo lo hago follow a él por los podcasts. Uh-huh. Él y otro vato. También loco. Sí, pues es que. Ellos para allá, para Culiacamato, pues es un tal. O sea, todo por historia, hay historias para tirar para arriba. Allá dicen que ellos allá, la onda allá, güey. Como aquí a lo mejor la onda son las locas. Allá la gorra, bato. O sea, la gorra que traes, ese es aquí, bato. O ese es aquí el equipo. La gorra, la king allá, bato. Hay que hacer una gorra. Perra, y luego también tienen varias cosas en la gorra, como si ellos que la cagan, pues tienen el tomate o tienen. O sea, la gorra allá es bien fuerte. Cada quien tiene eso. Aquí a lo mejor por lo malo, ¿verdad? Pues las trocas, ¿verdad? Sí, o whatever. Sí. Sí. Pero ahí dice que la gorra allá, güey, es como si fuera, pues, es lo que hace represent, como una ganga, ¿verdad? So, allá. Wow, caps.
I'm not sure you guys to pick it up. Nunca pasa, siempre está bien tranquilo aquí. No issues at all. Nomás queremos hacer el podcast, carne asada y está un desmadre por todos lados. Pusimos a él, ¿te acuerdas? A mí me gustó. Estaba porque estaba secluded, no hay mucho noise, pero no es carne asada. A mí me fuera gustado, pero arreglado en un sofá así, ¿no? Tú sabes, sentado así. Pero ahí, como estábamos, estaba muy apurado, muy cómodo. Me agarró ahí en su What? Oh. Ahí, pero sí, bueno, tuvo todo me malo, mate. Sí, porque acuérdate que pues, habíamos platicado. ¿Sabes qué? Pues no nos fue ni muy mal ni muy bien en bandas. Vamos a ver cómo nos va para octubre. Vamos a ver cómo está la onda para octubre. Yeah. Y todavía incluso faltaba como una semana. Sí. Y no sabíamos. No sabíamos si íbamos a ir o no. No sabíamos si íbamos a ir o no. No, ya estuvimos platicando. Habíamos dicho, ¿sabes qué, güey? O sea, había un proyecto de un trabajo. Y dije, pues, si caso no, pues comenzamos ese trabajo y pues, ¿verdad? Pues, a trabajar, ¿verdad? Pero hubo chances, no, pues, se alinearon las estrellitas. ¿Sí? Y una de ellas decía, dale pa. Y luego íbamos a llevar la pantera, güey. Sí, yo voy a llevar la pantera. El plan era llevar la pantera. Llevarla ahí. Estaban preguntando por la pantera. Porque le vamos a llevar la pantera. Y le vamos a meter en la burnout. Y el primo, el del otro blazer, él iba a ir en su mueble. Y voy con otro camarada, el camarada no pudo. Entonces, Mono, el que está con nosotros, el que vende, él iba a llevarse la troca para allá. Y le digo al carnal, ¿sabes qué, güey? ¿Para qué hacemos tanto pedo, güey? Somos cuatro nomás. Yeah. Mejor nos vamos todos juntos. It's just supposed to be the blazer. La pantera la dejamos de aquí, que se quede sin mucho movimiento. Y así quedó. Y luego, pues también acuérdate que no, el drop de la TBS es la shirt no iba a estar ready. Y no iba a estar ready. Nos dijeron, está ready. Ah, pues perfect. Yeah, was a perfect. Está ready the shirt. Se alineó una, sí. otra, y yo te hizo un círculo mamalón y fuga. No, o sea, tuvo mamalón. Nos lo pasamos bien. O sea, bien. Este evento ha sido más que hemos estado más incluido en las... Incluido. En el burnout, con la gente, ¿verdad? Los youtubers, y luego, aparte eso, en el show, y luego aparte, el merch de nosotros, y luego aparte todavía el concert. Sí. O sea, fue muchas cosas que... It was all over the place, man. Llegué a la traila, llegué ya sin patas. El chagarro. Yeah, I was like, man, I'm tired. Me aventaron a Leaves, ya como que... Y luego yo agarré la idea de esas de The White Piece. Pues te le invito en la cara. Oye, nada, todo embarrado. Yo no sabía. Yo es que pues, no te ves, ¿verdad? Pero me dicen, bueno, oye, compadre, anda todo embarrado. ¿Cómo? Y lo que de lado, así la toallita toda negra. Oh, shit. Yo agarré el paquete y vamos, ya que el cuerpo queda fresco otra vez. Y yo me lo llamo los oscuro, me llevé los dos oscuros, pues alas. Ni una ni otra, jalo. Nada más que ya, güey, esas. Una de ellas le di para el Bernard Pitt on the way back. Vamos. Pero hay que agarrar unos que tienen asiento, güey, tú. Porque puedes, a lo mejor podemos agarrar y puedes grabar bien. Uy, ¿una canastita no va a poner la cámara? Nah, me estás mal. Mejor es sentadito y yo puedo grabar mejor. Sí, porque, y ahí la rentan, pero tan caro, 100 bolas. No pues anda, muchas gracias. Andan todos ahí. Dijeron que no podían hacer oscuro, andan todos oscuros. Sí. No vimos ni una pelea. Yo no vi ni una pelea. Vi que más o menos iban a agarrar unos vatos ahí, pero... Sí. I didn't see, I saw on TikTok, I saw on social media... Pero que yo haya visto, vea, que hubo desmadre. Nos hubo tocó no poder, no. Estuvo muy controlado el evento durante el día, estuvo machín. Sí, hubo mucho security. Especialmente, montamos nosotros enfrente, pues ahí... Ahí estaba el security bien fuerte. O sea, está bien porque, pues, la gente pasa por ahí. So, ahí estaba fuerte. Y luego también las recas. Estaban con madre. Sí, vato, oye, el vecino. Pero es que ese vato había pagado el spot. Porque la placa y todo decía del negocio que estaba ahí. Era, ¿no? Algo de rap, ¿no? Sí, Amp the Rap o algo así. Yeah. Pero hay que se le olvidó poner el sticker al vato. Y llegó tarde y se la llevaron. Porque después, ahí estaba otra vez. Yeah. Y me creo que llegaron. ¿Qué onda, carnal? ¿Ya están los tacos? Le dije, ahorita salen, vato, los pinches tacos. Yeah. So, that's another thing. Nosotros siempre no preparados. Yeah. Tengo una perrita. We take our own meat. We take everything. Y ahí hacemos de cenar para todo el equipo. Porque dame la pinche línea que tenemos. Sí, la línea. Todo el día la línea. Y nos ha pasado que en otros eventos ahí estamos en línea 2 hours para comprarte una burger de 30 bolas. So, con 30 bolas comemos todos. Ya no lo sabemos. A la hora que queremos, cuando queremos y así. Yo no quise comer, güey, hasta ya en la tarde porque yo sí como, me parqueo. Yo comí un poquito. Estaba sabroso. Me parqueo, güey. So, cuando vinimos del Burnout Pit, ya me eché dos taquitos. Dije, ok, pum, me hacen un few,
vámonos para ver si fue con para ver si tú, güey, yo voy a grabar tantito porque ya estaba bajo el sol. Estaba, dije, bueno, ya, estaba ya el sol, ya bien sí, bajo. Dije, entonces grábale, güey, déjame arranco yo para los races. Y de bueno, que no dieron chance ahí entrar. ¿Cómo se llama este vato? ¿Julián? ¿Sabes qué? Me dijo la security, dijo, do you know Joey? ¿Do you know Joey? Y yo, pues, sé quién es, pero no lo conozco. Dije, pero dile, a ver si me dejan entrar. Y ya me miró y dijo, ya, yeah, vámonos, pero para adentro. So, dámelo. That was the baddest little experience. Y me dice la security, you're late. Y dije, I know, I'm always late. Dije, you don't know me. Pero sí, nos dieron chance de grabar ahí en el mero. Acá también varias gentes, estaba Tim Billet y no me acuerdo otro team, me vieron, ¿verdad? Y como que agarraron la onda y dijeron, espérate, y como que da el chance para que grabe. Pero otros que les valió madre. Sí, mucha gente. Y pues, ya han entrado, güey, ya han entrado. Sí. Y como que era, pues me gracias, primo, o sea, esto, pero pues, me da la vuelta, bueno. Yo sé que Chuy iba a meter la TRX, tronó la barra. Tronó la barra. Y eso que no te lo habíamos visto el día antes, ¿verdad? Hicieron un burnout, sí. Y I think I put it real. Sí, y ya Malone, y luego después, cuando estamos en el Burner Pit, estaba el Kiki, boy, y dije, ¿qué onda? ¿Dónde está Chuy? Dijo, ahorita viene. Dije, con la Tierra, dijo, no, dijo, tronó la barra. Válgame la madre. Que estaba, que según que en 4 jala bien, pero cuando ponían 2 se bajaba mucho se bajo. Algo. Y fue lo que estaba. La Tierra la están haciendo muy cortita. La están haciendo muy grande. Es algo que se necesitan. Sí, porque cuando la ponen en dos, que batalla la barra. Se baja para donde se coma. Sí, eso que es reinforced aparte. No. So it's something's wrong. Either the sizing is wrong, los measurements están mal. O sea, había como unas cuatro Converse ahí. Sí, ya, güey, bastante. Y luego también. Sí, la roja. Mira, los Raptors también, la Raptor Conversion, andan como dos Raptor Conversions. So, pues tú sabes, la realidad anda así. No, están bonitos. Están malos. Sí, los T-Rex están perros, güey. También perros. Baby T-Rexes. Hey. That's an innovation ahí, sí, son. You know, es como la de Chuy, anduvo en todos lados, güey. O sea, every magazine, everywhere, Motor Trend. Este Luis R. andaba en EVA. Todo, güey. O sea, es Luis R. andaba en EVA, te la andaba pisa. Yo sé que ya no la tiene, la vendió para México. Yeah. Miré uno de los videos que dijo que esa ya no la tiene, esa la vendió para México. Y esta es una nueva, esta es Patito, doble P. Y para eso le voy para el show, para que Tito la viera y decirle qué le falta, qué más hay que, que hay que ponerle. So, esa gris que trae. Es Patito doble T. Más no sé si ya un trato o no, ¿verdad? Pero dijo en los videos que ese es el pedido de Tito doble P. Y que para eso le llevó, para ver qué más quiere ponerle. Entonces, verá. Sí, pues aquí casi la que él ha hecho, pues todos han hecho, pues son partistas. Sí. Papas de... No, ese pinche carro estaba perro, ¿verdad? Uno lo ve en el radio. Pero ahí live. Y cantan igualito. Hay muchos que tienen su auto tone. Cantan igualito. Let me check the ISO, guys, real quick, because it's getting dark. Ya casi más o menos finalizing. Yeah. You know, los highlights que hubo de OTM. If you haven't watched the video, you know, if the algorithm brought you to this video first, hop back into the channel, check out the vlog, and then check out the after movie. Y luego, of course, you already checked this one out. Y como tío, el after movie quedó yo, trato siempre de meter una troca nueva. No trato de meter... Sí, igual. Mucha gente que dice, güey, no, agárrate mi troca. Look at the previous video, bro. Sí, it's there. Eso, cuando yo comencé, pues, bueno, comencé con el Vibe, ¿verdad? Como con Eric Trough. ¿Con tu iPhone? Sí. Pero lo que yo sé es que yo metía todo, güey. So, era un video que, espérate, o sea... Cuando yo hacía cut, de no, o sea, 20, es mucho. 20, 30 sí. minutes. Es mucho. De lo mismo. So, dije, ¿sabes qué? Pues yo tengo un buen punto yo, ¿verdad? En el show va a ser lo menos que las trocas que me gustan en ese evento y lo next evento va a ser, que, pero diferentes. Y sí, güey. So, en ese troca es diferentes hasta que ya me fui a un ritmo que... Si me terminé, sí va a haber una que otra, pero la mayoría son trocas diferentes. Yo sí hubo varias que vimos que estaban ahí, como que nuevas. Si a este le faltó... Bueno, pienso yo que a este le faltó... Show trucks, no había show trucks. Había como daily driven trucks. Uh-huh. Como te digo, ese de los Fords, pues estaba, o sea, esos se oyen. Esos andan en todos, o sea. Yeah. So que había muchos solo riders, había muchos clubs, y había muchas trucks que gente usa. Sí, no había. Sino como showstoppers. Que tengan, like. Yeah. Sí, te entiendo. Pero estaba, o sea, de lo de ahí para adelante, pues nada más. I didn't get to see much, porque digo, él se fue para eso y yo me fui para los races. Man, los races estaban perros, güey. Sí, yo estaba viendo. Estaba lleno de las... ¿No me trastan como estaba lleno de gente? Acá lo prefiero.
Estaba bien mamalón, vato, la race, güey. Y duró noche. Duró noche, o sea, sí. Ya estaba oscuro. Yo no supe que gané porque en eso era el giveaway, ¿verdad? So ya no venimos, we did the giveaway. Okay, y para cuando fuimos para atrás, ya no había nadie allá. Íbamos caminando y ya no había nadie. Dije, no, ya se acabaron las races. So ya cuando estamos acá en backstage, ya le digo, Beto, hey, güey, ¿quién ganó? Dijo, hey, güey, I won, güey. ¿Cómo, mate, güey? Dijo, I won, man. Esa Cyclone, güey, trae chingo de huevos. They might want to add a little bit of weight. Porque yo estaba viendo los videos al último, güey. Se le lleva. Sí, güey, va bailando. So it needs a little, maybe a little bit of weight here and there para que se quede centradita, güey. Pero esa troca de chingo de huevo, ¿no? Y la diesel también, güey. Esa diesel se oía bien cura cuando hacía el burnout. Las llantitas, pero porque como es como, no sé, como bien fine el burnout. Se oía bien loco. Pero esa madre estaba rápida, güey. That bitch was fast, güey. No, la de Vargas también, la blanca. La Yeri, esa también estaba bien matona, güey. Yeah. O sea, estaban perros las carreras, güey. Yeah. Pum, pum, pum. Uno al otro, uno tras otro, uno tras otro, güey. Estaban bien malos las races. No, el previous OTM corrieron, pero corrieron un poquito. Yeah. No. Es que eran grudges. Sí, hubo muchos que no pudieron ir. Juntaron los grudges y fue todo lo que corrió, nada más. Yeah. Y that's it. Estaba, no. Este vez sí, entró más gente. Sí, estaban bien perros, güey, las carreras, güey. Estaban bien malonas. La Gangman, yo sé que tuvo un leak. Ya después me di cuenta qué lo que era. El CO2, it was leaking. Y yo me acuerdo que en el video mío, si lo ves, le te están tratando de agarrar a ver de dónde es. Y no, güey, pues no, ¿de dónde? Yeah. Córrela, sí, fuck it. Y eso cuando me perdió. Pero, man, those trucks fucking fat. Y miré el video de la Cyclone de Bacho Madre, güey. Y lo sube, ¿verdad? Sube la curvita. O sea, van hecho madre, güey, suben la curvita. Está crazy, güey, ese pedo. ¿Dónde van? Ese pedo. God damn. Mi respeto, güey. Mi respeto, güey, para los racers, porque... Yeah. Está sketchy, güey. Está sketchy, güey. O sea, no tienes dónde pararte. O sea, te vas parando y lo subes para arriba. Yeah. Y luego ya te paras y lo haces a la vuelta. Está loco, güey. Está loco, pero estaba bien a balones, güey. Desde que empezamos hasta que nos fuimos, salimos a la una de la tarde, a la una de la mañana, güey, salimos del... Este es el primer evento que me acabo una pila de la... Porque yo tengo una pantalla externa. Uh-huh. Me acabé la pila, güey, y la tuve que dar otra y te voy a decir por qué pasa. Tuve la que me prendía, güey, casi todo el día. Sí, yo me aventé dos pilas que estaba bien caliente. Especialmente en el burn-up pit, estaba bien caliente. Y luego, pues, yo estaba agarrando la cámara así y luego mi phone... So, toda mi heat de mi hand estaba en el lente, güey. Yeah. Pero lo bueno que no se me calentó, which is just que estamos grabando. Y esas también jotas esas, güey. Luego se calientan y they shut off. Lo bueno que no pasó. Porque no me fui dado cuenta, güey. Porque yo no estaba viendo la cámara. Yeah. I kind of follow the trucks. And I kind of know eso. Ya cuando estaba viendo el video, dije, man, me sale imperfect. Y eso que no estoy viendo yo la cámara. Pero es que ya de tanto que lo hace, güey, ya. Yeah. You know, I think I want to get another lens que haga zoom in tantito. Porque eso no tiene nada de zoom. There's probably going to be something that I upgrade on this camera. Ya está cayendo la tarde. Ya se va, este, espero que le haya gustado este video, mi raza, del Carne Asada con Energy Trucks OTM Edition. Y vamos a tratar de ser encima. Vamos a tratar de ser uno ahí. Adentro de Cima. Yeah. We're gonna find a way to do carne asada. Acá tenemos encima, agarramos una hamburguesa o algo, güey. Y we'll do something ahí. Yeah. We'll figure something out. Tengo que hacer. We'll figure something out. El año pasado lo íbamos a hacer, pero no traemos mics. No traemos nada. So it was just too loud, no jalaba. Yeah. Pero ya tenemos la mic, ya tenemos la forma de hacer. So, ya puedo ir con Pamono. Yeah. So podemos estar, ¿sí me entiendes? Sí, pero estar solo, pues está cabrón. Yo sé que AB también va, pero AB no le sabe mucho, ¿me entiendes? So, yeah, wait for that one. It's coming up in 3 weeks. Yeah. We're going to be at SEMA. No han dicho si va a ser Burnout Show. I don't know. Pues, nomás... Yo no vi, sé si va a estar el Burn Hub allá. Yo vi que pusieron nomás que iba a ser como, algo de hooligans, pero no sé qué. We'll see. No Whatever sé. It is, guys, we are going to bring it to you. You are going to be catching on this channel. So make sure, if you're new to this channel, subscribe to the channel, RGB Trucks, because we try to bring you the content. ¿Verdad? Lo más que podemos. And we try to attend shows here and there. Y a veces no se puede, vatos. A veces no se puede. La mera verdad, a veces no se puede. Pero we try to be at the shows lo más que podemos. Y pues appreciate, ¿verdad? La verdad que el apoyo que nos dan. Grandísimo. Yo sé que en este weekend que fuimos para allá, we gained like another 60 subscribers. Yeah. So, you know, appreciate you guys that have been subscribing to the channel.
no es mucho lo que hacemos, no hacemos desmadre, no hacemos esto, no hacemos lo otro, pero we try to keep it real de lo que hacemos nosotros, yeah. And sometimes on a daily basis, a veces not on a daily basis, but yeah, guys, the next show will be SEMA, that's going to be for SEMA. Us, where media's there at SEMA, and we've been there for a long time. Yeah. We've been there for a long time, y el que nos introdujo fue Juan Tellez, güey. Yeah. Juan Tellez brought us in to SEMA para ver cómo estaba la onda, y ya después nosotros we got our own media, y ya pudimos nosotros ir a los shows, pero antes no grabamos nada, güey, porque no hacíamos nada de este pedo, güey. No. So, hacíamos pictures, pero un post. Pictures todo, o sea, el camera lens todo manchado, y there's some pictures de que tengo yo que digo, man, yo no miraba ese jale, porque no le ponía atención, no ponía atención a lo que hacías, pero como fue pasando el tiempo, they were requiring us to show our footage. Sí. Hey, okay, you're a media? Okay, where's your video? ¿Dónde está tu video? Entonces comenzaban a recortarnos más. So we had to go out there and record and bring the content. Yeah, pues que es como todo, güey. O sea, no todos pueden entrar, güey. It's a very selective few que te hacen approve for media y no todos pueden entrar, güey. So we're real lucky to be there. Yeah. And, you know, we try to bring the best content as we can. Ahora con ese jale de los burnouts, de aquellos vatos y esto y lo otro, ya estamos un poquito más ambientados. Yo sé que les no pudimos entrar. We did have our media badge y legal security. Ya no lo dejaron. A media, ¿verdad? Yo quiero grabar allá. Dijo, no, dijo, you need something else. Dijo, this show no tiene nada que ver con SEMA. Oh, shit. So, yeah, we kind of bummed out, pero como que agarramos un poquito de footage here and there. Pero, yeah, guys, stay tuned for that video. We're going to be doing SEMA. We're also going to be doing an update on the burnout truck. That one's coming up real soon también. Vamos con el compa de Hellhound para que nos explique más o menos. Los updates. Sí, los updates de la burnout truck. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que esto y lo otro? ¿Qué le vamos a poner? You know, we need to do that. So we're going to bring you that content very, very, very soon. Muchas gracias por sintonizarse al canal de sus compas de RGB Trucks. Y bien agradecido con todo el apoyo que nos dieron. Bien, la verdad. Bien agradecidos, y pues nos vemos en el próximo. Nos vemos.